La historia de la infantería nos remonta hasta la época de los incas, grandes guerreros y conquistadores de amplios territorios que conformaron el imperio incaico, uno de los más grandes de la América prehispánica. Es en el Tahuantinsuyo donde ya se aprecian las primeras armas y sobre todo la excelente organización militar y los planes y estrategias de combate cuerpo a cuerpo que a la postre servirían de guía para el preludio de una de las armas más importantes y tradicionales de nuestro ejército. Posteriormente, durante la época de la independencia, la infantería se hizo presente como la primera unidad del ejército del Perú mediante la Legión Peruana de la Guardia, época en la que se realizaron diversas batallas. Como se sabe, esta gesta libertadora, que contó con la participación y el apoyo de ejércitos aliados, puso fin al colonialismo español en América, tras la batalla de Ayacucho en 1824, donde tuvo una participación preponderante nuestra infantería. Más adelante, en 1879, se inicia la guerra con Chile, y nuestros bravos infantes, con muchas limitaciones en armas, equipos y alimentación, dejaron su sangre en el campo de batalla, demostrando aquella sangre bravía y el espíritu indomable del soldado que lucha por su patria. Es aquí en donde apreciamos el liderazgo de nuestro patrono, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, quien en la campaña de La Breña nos dejaría el ejemplo de heroísmo y rebeldía ante aquellos que usurparon nuestra patria, impidiendo su avance en nuestro territorio, una conjunción de civiles y militares con el coraje y las ganas de arrojar de nuestra patria al ejército invasor. Durante el siglo XX, nuestra historia revela una serie de conflictos con el Ecuador, iniciándose en el año 1941. El conflicto del Falso Paquilla en 1981 y el del Alto Cenepa en 1995, donde también nuestros bravos infantes demostraron a plenitud su bravura, valor y sobre todo el amor a la patria, haciendo en todo momento respetar nuestro territorio, y el infante cual fiera provocada no permitió la ofensa del enemigo invasor. Pero no solamente en el frente externo nuestra infantería está presente, sino también en los álgidos años de la lucha contra subversiva. Cumplió un papel preponderante en la guerra sin cuartel contra esta lacra de la sociedad. Hoy todavía tenemos muchas cosas por hacer. Fracciones de cobardes delincuentes terroristas se encuentran apostados en la zona del BRAE, a quienes estamos combatiendo y debemos vencer, porque debemos cumplir el compromiso legado por nuestros héroes, que es el de velar por la defensa y el desarrollo nacional, para darle a nuestro país lo que se merece, la paz y la libertad que permite el progreso de las presentes y futuras generaciones en un país libre, sólido y amado por todos, el Perú. Gloriosa infantería del Perú, siempre a paso de vencedores.